Hola, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorio Farmacéutico, FedePharma, en donde conversamos sobre temas de actualidad que tienen que ver con la salud de la población. Soy Victoria Brenes, directora ejecutiva de FedePharma. Les invito a acompañarnos en Conversemos con Expertos. En FedePharma destacamos el aporte de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo en la generación de nuevas opciones terapéuticas para tratar más de 200 tipos de cáncer identificados. Gracias a décadas de investigación invertidas en el tratamiento del cáncer, las tasas de supervivencia han aumentado significativamente en los últimos años. El trabajo de la industria continúa más fuerte que nunca. Se estima que hay más de 1.300 alternativas terapéuticas en la etapa de ensayos clínicos o en espera de revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, según los datos de la Organización de Investigadores y Productores Farmacéuticos de América. Para ampliar este tema, nos sentimos muy complacidos de que nos acompañe el doctor Carlos Sandoval, que actualmente es director médico de Roche para la región del Caribe, Centroamérica y Venezuela. Muy bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Victoria. Bueno, queremos iniciar aprovechando la trayectoria del doctor Sandoval para contextualizar el cáncer en Centroamérica y el Caribe. Doctor, ¿cuál es el panorama oncológico actual de nuestra región y qué proyecciones tenemos para los próximos años? Muchas gracias, Victoria, por la pregunta. La región ha experimentado un robusto crecimiento demográfico, duplicando su población en los últimos 50 años, hasta llegar a 285 millones de habitantes en el 2020. Adicionalmente, la esperanza de vida también ha registrado un aumento, promediando los 76 años a nivel regional, aunque con variaciones significativas entre cada uno de los países. Con el cáncer consolidándose como la principal causa de muerte prematura en muchos de estos países, se proyecta una carga de enfermedad que va a ser bastante importante para los sistemas de salud. Este aumento se ve impulsado principalmente por el envejecimiento poblacional, por el tabaquismo, por la obesidad, por el sedentarismo, por las dietas no saludables. Esto hace que en el año 2020 se estimen que en la región se registraron alrededor de 1.5 millones de nuevos casos de cáncer, con 700.000 defunciones. Estos nuevos diagnósticos representan el 7.6% del total global. Sin embargo, es importante señalar que dentro de la región, hablo de Latinoamérica principalmente, Centroamérica tiende a centrar mostrando tasas de incidencia menores a las encontradas en otros países sudamericanos y del Caribe. Los principales cánceres y lo más prevalente son el de pulmón, el cáncer de próstata y el cáncer de mama. Últimamente hemos observado también un aumento de los casos de cáncer de colon, esto muy relacionado a lo que les mencioné de dietas poco saludables. Ante este escenario es vital tener una estrategia integrada, basada en evidencia y que permita enfrentar los desafíos que presenta el cáncer en toda nuestra región, ofreciendo mejores oportunidades de tratamiento y calidad de vida a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por este contexto. Como usted bien dijo y conocemos algunos, cada tipo de cáncer tiene sus retos. Por eso seguimos creando nuevas terapias cada vez más personalizadas, de la mano de las últimas tecnologías como la inteligencia artificial y el uso de datos. Doctor, según su criterio, ¿cuáles son los principales aportes que ha hecho la industria farmacéutica al área de la oncología? ¿Y cuáles son las opciones terapéuticas más innovadoras que tenemos actualmente? El cáncer es uno de nuestros mayores desafíos en salud para todos los actores de los diversos sistemas. Está entre las principales causas de muerte en el mundo. Ya desde la propia industria farmacéutica hemos asumido un papel fundamental en la mejora de la atención oncológica,
en varios aspectos claves que van desde la investigación, el desarrollo de terapias innovadoras, hasta la evolución en mejores métodos diagnósticos. Durante décadas, las farmacéuticas han dedicado recursos muy significativos a comprender mejor la biología del cáncer y los mecanismos subyacentes para desarrollar terapias, como tú mencionabas, más específicas y que sean más dirigidas hacia combatir las células cancerosas. Estamos trabajando también para entender de manera más profunda las necesidades de los pacientes y de los sistemas de salud, de tal forma que la ruta del paciente sea nuestro punto de partida para construir en conjunto con los demás actores del sistema de salud soluciones que sean sostenibles para los mismos. Esas soluciones centradas en el paciente y la atención sanitaria están evolucionando de un manejo terapéutico masificado hacia un abordaje más dirigido a grupos de pacientes con diagnósticos en base a precisión. Eso me da pie para hablar un poco de medicina personalizada, que representa un abordaje de salud integral desde la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno y el seguimiento continuo de estos pacientes. Dentro de estos avances, considero que los más importantes son actualmente el uso de biomarcadores. Estos son genes o proteínas específicas que desempeñan un papel muy importante en el crecimiento y propagación del cáncer. Identificando estos biomarcadores nos permite seleccionar mejor a los pacientes y cuáles son propensos a una terapia en particular. Otro avance importante es el tema de las terapias dirigidas. A diferencia de los tratamientos convencionales como la quimioterapia o la radioterapia, que pueden dañar no solamente a células cancerosas, sino también a células normales, las terapias dirigidas atacan selectivamente a células cancerosas, permitiendo un enfoque de tratamiento específico y personalizando este tratamiento de la enfermedad. Adicionalmente, ahora tenemos la posibilidad de contar con inmunoterapia. Esto es aprovechar a nuestro propio sistema inmune para combatir el cáncer. Se han desarrollado inhibidores de puntos de control inmunológico que han mostrado ser exitosos en diversos tipos de cáncer. También contamos actualmente con terapias celulares y terapias génicas. Estas terapias modifican las células del paciente, ya sea genéticamente o transfiriendo algunas células modificadas al mismo paciente, y esto hace que la lucha sea más efectiva contra el cáncer. Finalmente, las terapias combinadas. Todo lo que les mencioné anteriormente se combinan: inmunoterapia, terapias dirigidas, y esto hace que se potencien los resultados, resultando más efectivas que si las tuviéramos por sí solas. Esto también nos permite, este manejo de terapias combinadas nos permite también tener terapias adyuvantes. Estas principalmente posterior a un tratamiento primario, como les mencionaba, una quimioterapia, una cirugía, para reducir el riesgo de recurrencia. Y las terapias neoadyuvantes, que se administran antes del tratamiento principal para facilitar o hacerlo más eficaz. En realidad, increíbles avances en lo que es tanto el diagnóstico como el tratamiento del cáncer. Y precisamente por esos avances tan importantes y que de verdad significan una diferencia no solo en la calidad de vida, sino en la sobrevida de las personas, debemos garantizar una entrada oportuna de estas nuevas terapias a nuestra región. Doctor, ¿cuáles considera usted que son las principales barreras que debemos eliminar en el sector salud pública para garantizar el acceso a toda esa innovación en oncología? Gracias. Creo que es crítico mejorar el diagnóstico y el referenciamiento temprano, actualizar guías de tratamiento, protocolos de manejo de pacientes, fortalecer la atención primaria para hacer posible que estos pacientes lleguen al diagnóstico y al tratamiento especializado más prontamente.
así como tener el acceso a equipos multidisciplinarios en el menor tiempo posible. Fundamental también actualizar el listado oficial de medicamentos de cada uno de los países para asegurar la inclusión de terapias innovadoras y personalizadas. Esto implica optimizar los procesos de evaluación de tecnologías sanitarias, mejores tiempos de respuesta y, por supuesto, fortalecer las capacidades internas de cada una de estas instituciones y sus funcionarios. Finalmente, creo que habilitar modelos innovadores de adquisición de medicamentos. Este es un punto crítico y en el cual nosotros, como parte de los actores de salud y tratando de generar sostenibilidad, estamos buscando nuevos mecanismos de compra que no estén basadas en el precio solamente, sino en una toma de decisión de acuerdo al valor que se genera al paciente. Esto implica claramente actualizar los marcos legales y directrices institucionales, así como asegurar la inversión necesaria en salud y el uso eficiente de recursos. Puntos muy importantes, doctor. Bueno, desgraciadamente se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias, doctor Sandoval, por acompañarnos en este espacio y por compartir todo su conocimiento. Como sector debemos seguir trabajando para promover el acceso oportuno a la innovación que millones de pacientes de cáncer necesitan en nuestra región. En FedePharma seguimos abogando por el trabajo colaborativo que nos permita fortalecer las áreas de oncología en nuestros sistemas de salud y garantizar que estos diagnósticos no representen una sentencia para millones de personas. Gracias a quienes nos acompañaron. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen alguna consulta que quisieran resolver, por favor envíela al correo comunicacion@fedefarma.org para responderla en este espacio y para que juntos sigamos conversando con expertos. Muchas gracias.